Hola amigos de GeoVirtual2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, ahora la cuarta cápsula de Teledetección o Remote Sensing. Ahora la idea es combinar este canales en una forma inteligente, en una forma que se aumenta o se maximiza la información que uno requiere. Significa, vamos a generar mapas de colores falsos, como se dice. ¿Por qué? Vamos a asignar de una banda que nos deja el Landsat un color. Y este color no necesariamente tiene que ser el color verdadero, pero obviamente podríamos también realizar mapas o generar mapas de color verdadero. Significa, por ejemplo, las bandas de infrarrojo que no estamos viendo, vamos a hacer visible, vamos a generar colores. Entonces, por ejemplo, para una banda de infrarrojo que escapa de nuestra frecuencia de visión, asignamos, por ejemplo, azul, y se traduce en intensidades de azul o de rojo, como sea eso. Capaz hay que entender un poquito cómo funcionan colores. Aquí tenemos una cápsula. ¿Cómo funcionan colores? Cada píxel al fondo, cada punto digital es un color con su intensidad, con su composición entre RGB. Hay que un poquito acostumbrarse en esto, RGB, rojo, verde, azul, ¿no? Y este tres colores o este sistema RGB vamos a usar. Es el sistema bastante matemático de los colores, pero para artistas o para fotografía no es el mejor por si acaso, pero para entender es el mejor. Entonces, cada color podría tener una intensidad entre 0 y 255. Ahora hay que entender cómo se genera colores en un píxel. Tenemos al primero el sistema RGB, rojo, verde, azul. Y este sistema RGB nos permite una mezcla casi infinita de tres colores básicos: el rojo, el verde y azul. Este colores básicos se puede arreglar o se puede manipular de acuerdo a su intensidad entre 0 y 255, entonces una escala entre 0 y 255, y de acuerdo a la intensidad de cada color básico se forma un color, una mezcla que será el color del píxel. Este color de píxel, claro, por ejemplo, si tengo rojo 255 y verde 0 y azul 0, tengo un rojo, un píxel rojo. Si tengo rojo, no sé, 250 y verde 250, tengo al fondo una mezcla entre rojo y verde y azul, que da 0, ¿no? Así se puede generar casi todos los colores posible. Ojo, el sistema es matemático, ok, pero en la realidad un poquito complejo, porque el ser humano no tiene una visión igualita en las frecuencias. Tenemos una cierta, obvio, por nuestra evolución, una frecuencia, algunas frecuencias vemos mucho más detallados. Ok, así se forman colores en un sistema RGB. Para continuar, esta idea se toma con los satelitales, con las imágenes satelitales. Entonces, se selecciona tres frecuencias del satélite, no necesariamente la luz visible. Y estas tres frecuencias, cada una se asigna a un RGB, a un rojo una frecuencia, al verde una frecuencia y azul una frecuencia. Y eso se traduce al fondo en tonalidades por píxel.
Y con eso se puede generar estas famosas cartas de colores falsos, ¿no? Porque ahora un color representa la intensidad de una frecuencia. Como ya indicado, colores al fondo son frecuencias, mejor dicho, son rebotes. ¿Por qué existe rojo? ¿Por qué está moviendo rojo? Porque nuestro sol alumbra algo y la frecuencia roja me llega a mi ojo. Y eso se detecta en los satélites de Landsat. Por supuesto, como ya indicado, podríamos generar imágenes de color verdadero. Podríamos analizar en Landsat 7 y en Landsat 8 la distribución de los canales en la luz visible. La diferencia es que Landsat 8 tiene un canal más, un azul profundo, que aumenta un poquito la posibilidad de analíticas en el mar de baja profundidad. Pero Landsat 7 igual tiene una banda azul, entonces si está moviendo eso, la banda azul, la banda 1 está en la luz azul, la banda 2 está más o menos verde, así al amarillente un poquito, y la banda 3 en Landsat 7 está ya en el rojo. Lo mismo tenemos solamente con otros números en el Landsat 8 abajo, bien. Y claro, después viene el NIR, el infrarrojo cercano, que está fuera de nuestra visión, donde tenemos en Landsat 7 banda 4 y un poquito más adelante en Landsat 8 banda 5. Se nota que las bandas en Landsat 8 están un poquito mejor definidas, tienen una banda no tan amplia, que ayuda un poquito, que aumenta un poquito la interpretabilidad de los datos. Tenemos solamente asignadas frecuencias en forma homóloga a las frecuencias de procesamiento. Es decir, ¿no? La banda azul del Landsat, de color azul, que nos detecta color azul, mejor dicho 450 nanómetros, esta banda tenemos que asignar a azul. Y así vamos a hacerlo con la banda verde, con la banda roja, ¿no? Cada banda azul. Veamos un poquito al primero cómo funciona el sistema satelital para generar estas imágenes. Generalmente, en procesos, digamos, un poquito más fáciles, se asignan tres bandas de Landsat a los tres colores principales, rojo, verde, azul. Entonces, uno selecciona tres bandas de Landsat y lo adapta a los tres colores principal, rojo, verde, azul, RGB en su forma inglés. Así podríamos visualizar fácilmente todas las bandas o frecuencias o colores infrarrojos también, ¿no? Ahí vemos una cápsula como se ve todas las combinaciones. ¿Cuáles canales se usan principalmente en las imágenes satelitales? Al primero, vamos a hablar de Landsat 7, tenemos RGB 541, eso realmente se usa principalmente para el estado de vegetación. Estos son estos conocidos imágenes o mapas de colores falsos, donde la vida o el estado de los árboles y la vegetación está bien interpretable. Significa banda 1, el azul, se va directamente al azul. Banda NIR 1, entonces el infrarrojo 1 de 770 nanómetros va al rojo. Y el SWIR 1, entonces la banda 1550 nanómetros va al verde. Con esta combinación uno detecta bastante bien
el estado de salud, el estado de la vegetación. Cartas colores reales, eso es fácil, ¿no? Aquí en Landsat 7, pongamos, tenemos azul, 450 nanómetros, va al azul, al color azul asignado, el verde, 520 nanómetros, al 2 va a, obviamente, verde, y el rojo, 630 nanómetros, se puede asignar al color rojo, y con eso se puede asignar o se puede generar una carta, un mapa de colores reales. En Landsat, para ver alteraciones, bastante bien son los canales RGB 741. Con 741 uno podría realmente detectar alteraciones, pero aparte de eso, cambios litológicos bastante bien. Significa azul va directamente a azul, la primera banda en Landsat 7 entonces, de banda 1 directamente a azul, banda 2, el NIR 770 nanómetros al verde, y la banda SWIR 2, 2090 nanómetros, va directamente al rojo. Y esta combinación nos permite bastante bien usar las imágenes de colores falsos para detectar zonas de alteración. Aquí, por ejemplo, tenemos una alteración bastante notoria. También se puede, podría trabajar un poquito más profesional, más avanzado, mejor dicho, y se usan transformaciones matemáticas entre las bandas. Se restan entre bandas, se dividen entre banda 6, dividido banda 4, algo así. Claro, después que hay normalizar los valores, eso sí, normando los valores para no tener valores extremadamente altas, ¿no? O bajas. Entonces, eso, claro, son trabajos bastante interesantes que amplían mucho más el horizonte de esta herramienta, bastante interesante. Transformaciones matemáticas. Por ejemplo, en la geología para alteraciones argílicas se usa muchas veces, se divide banda 3 por banda 7 y con eso se logra un poquito para alumbrar las alteraciones argílicas. En esta forma, en la forma empírica, se puede generar miles al fondo, combinaciones que llegan mucho más allá en comparación de uso de bandas tal cuales nomás. Pero eso es un trabajo bastante específico y bastante complejo. Ok, vamos a terminar ahí. En la próxima cápsula veamos la interpretación de imágenes.